Kevin Space, quien da vida a un despiadado político que se convierte en presidente de Estados Unidos, al final de la segunda temporada de la exitosa serie televisiva House of Cards, compartió a través de Twitter una fotografía con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. ¿Y justo eso? Despertó el avispero político. Rafael Romo, editor en jefe de asuntos latinoamericanos de CNN. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, buenas tardes. Bueno, una manera excelente de, de hablar de esto el avispero político, porque eso es exactamente lo que sucedió en México. Vamos a empezar con una pregunta, Camilo. ¿Qué tiene de malo que dos hombres famosos que se encuentran por coincidencia en un evento público se tomen una foto? Nada, nada por supuesto. Nada. nada, por supuesto. En la foto de esas que se conocen como selfies, aquí aparece en pantalla esas selfies en las redes sociales, aparecen con una sonrisa de oreja a oreja el actor Kevin Spacey y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el conocido evento eh, que se, se lleva a cabo en Cancún, el Tianguis Turístico. Y bueno, ese evento se llevó a cabo a principios del mes. El problema, Camilo, empieza cuando un columnista mexicano publica que el gobierno de México le había pagado 8 millones de dólares a Kevin Spacey para que se tomara la foto con el presidente Enrique Peña Nieto 8 millones de dólares. Inmediatamente surgieron las preguntas sobre si el encuentro fue realmente una coincidencia o si se trató en realidad de una estrategia publicitaria del presidente financiada por los contribuyentes mexicanos. El primero en responder fue Kevin Spacey, diciendo en su cuenta de Twitter lo siguiente: "Historia gov mex", es decir, el gobierno de México pagó 8 millones de dólares o alguna cantidad por un selfie. No es cierta, así, exclamándolo, en México para un evento de turismo, mi encuentro con el presidente no planeado, fue lo que dijo Kevin Spacey. El mensaje lo escribió tanto en inglés como en español. Por cierto, Spacey hace el papel, como bien decías, Camilo, de un presidente en la serie de Netflix House of Cards. Nos pusimos en contacto con las autoridades mexicanas y el jefe ejecutivo del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete, nos dijo que Spacey sí recibió un pago. Atención, pero fue por su presentación en el Tianguis Turístico y no por tomarse la foto con el presidente. Además, dijo López Negrete, el Tianguis Turístico es autofinanciable, es decir, no se usa dinero de los contribuyentes, sino que se financia con tarifas de admisión y cuotas por uso de espacios, además de patrocinios, Camilo. O sea, ¿cuánto costó el Tianguis Turístico este? ¿Más de 8 millones? ¿El evento en total? Ahí es donde cabe la pregunta de, de dónde está el dinero. Bueno, es muy interesante esa pregunta porque este año el evento tuvo un costo de entre 40 y 45 millones de pesos. Es decir, entre casi 3 millones y mil dólares y 3 millones y medio. Mucho menos, en otras palabras, del costo total del evento de que se hablaba, de que se le había pagado esa cantidad de 8 millones de dólares a Spacey. Pero la controversia, Camilo, como bien hemos dicho, parece no tener fin sobre todo en redes sociales. Ya decía yo que son las arenas movedizas de las redes sociales. En fin, Rafael Romo, muchas gracias. Buenas tardes, ha parecido sumamente interesante. ¿eh? Gracias. <laughs> en fin, que le paguen unos ocho bueno, a mí, que le paguen una estrella 8 millones por un selfie.